¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con el Chelsea. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Estamos a punto de llegar al mercado de traspasos de invierno, ¿vale? Ya veremos si hacer algún fichaje, de momento no, porque no tenemos pasta. Pero si vendemos, pues ya sabéis, podemos fichar. En fin, vamos a empezar, ¿no? Ya sabéis que en el último episodio, pues nos fue bien la cosa, remontamos esa racha tan negativa que tuvimos y nos hemos quedado tan solo a un punto del City. O sea que está bastante bien. El tema de las copas, pues bueno, caímos en la Capital One hace ya un par de episodios. Y el tema Champions, pues si no me equivoco, y creo que no lo hago, pasamos como líderes de grupo en el último episodio. Así que bien, bien, vale, bien, no se puede pedir mucho más. Bueno, sí, sí se puede pedir más. Y es acabar la primera vuelta como líderes, sí. Es complicado, quedan 4 partidos de la primera vuelta. Es decir, estos 3 y este del Cardiff. Y este partido de Southampton ya sería de la segunda vuelta. Si ganamos todos los partidos hasta el partido del Cardiff, pues seríamos... Bueno, no, no seríamos líderes. Dependería de los resultados del City. En fin, tenemos el partido, el primer partido, que es contra Southampton. Sí, hay 2 partidos contra Southampton de liga en el mismo mes. No me preguntéis por qué. Este primer partido yo creo que es partido para qué, titulares, suplentes. Bueno, los titulares están en forma y hay una semana hasta el próximo partido. A ver, más o menos están en forma. Ribery está un poco tocado, Cazorla está un poco tocado, Alves está un poco tocado, Di María está un poco tocado. Yo creo que el equipo está preparado. Veo al equipo preparado. Vamos a darle ya, sin más. Chelsea Southampton, primer partido. También a la espera de resultados del City, que ahora mismo es líder. Vale, vamos a ver qué tal. El United empieza perdiendo. Vale, nosotros marcamos ahí 2 goles seguidos. Marca Tadic ahora. Cuidado. Vale, de momento ganamos 2-1. De momento ganamos 2-1, 3-1. Marca Marquisio. Y esto está hecho. Vale. No he visto por ahí partido de City. Sí que veo que United ha perdido. El Tottenham ha empatado. El Liverpool ha perdido. El Everton ha ganado. Vale. Vale, United está sexto, United está lejos. El Tottenham también. Y el Everton también de momento. Estamos primeros, pero falta por jugar el City. Vale, estamos metiéndole presión al City, eso es bueno. Eso es bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es ganar nuestros partidos. Y ya, pues, después de ganar lo nuestro, pues nos toca esperar a que el City pierda. Vale, llegamos al partido de United. El City ha jugado y el City ha empatado. El City ha empatado y somos líderes. Joder, pues hemos tardado poco. Ojo, que también se nos puede ir el liderato ahora con este partido. Espero que no. Jugamos contra United fuera de casa en Old Trafford, justo después de alcanzar el liderato. Es el momento de ganar, ¿vale? Es el momento de ganar. Es el momento de ganar y demostrar quién es el líder de esta Premier. Vamos allá, Manchester United Chelsea. Se acabaron las tonterías aquí, ¿vale? Vamos a ganar esto. Vamos a ganar esto de United. Marca Mata, no pasa nada, no pasa nada. Los partidos duran 90 minutos. Más el descuento. Vale, de momento la primera parte va ganando el United, pero empata Marquisio. Empata Marquisio. Y el City va a empate con el Stoke City. Vale, eso es bueno también. El City está empatado, nosotros también. Y en principio los dos partidos acaban en empate. Vale, un empate en Old Trafford no se puede decir que sea un mal resultado. Aunque United es un equipo fuerte. Y hemos conseguido sacar un empate. Vale, pues seguimos primeros por delante del City, que ha empatado también contra el Stoke City, como hemos visto ahí. No sale por aquí. No sale por aquí, pero vaya, lo hemos visto en los marcadores recientes. A ver, ahí lo tenéis, Stoke City 1, Manchester City 1. Vale, pues ahora mismo estamos un punto por delante del City y 4 puntos por delante del Arsenal, ¿vale? Ya después el Everton queda 8 puntos, que eso... bastante lejos, bastante lejos. Y por cierto, el último campeón fue el Tottenham. Está quinto, ¿no? Está quinto, tío. Está quinto el campeón de la pasada Premier.
Vale. Me parece bien. ¿Y Handanovic cuánto tiempo te has lesionado? 2 meses. Vale. Vale. Vale, increíble. Increíble. Sí, increíble. Wow. Wow. Joder. Esto es jodido, es jodido esto. De hecho, podría hacer así y ya está. Más, más rápido, ¿no? Puedo dejar a Handanovic ahí y simplemente sustituirlo. Vale, aquí se tengo que poner a Donnarumma y ya está. Vale, pues de momento vamos bien, ¿vale? Llevamos 2 partidos, hemos ganado 1, hemos empatado otro, pero hemos empatado uno de los más difíciles de toda la liga. Así que de momento bien. Nos enfrentamos ahora al Everton. Es en casa este partido y después vienen 2 partidos fuera seguidos. Cuando digo seguidos, es seguidos, ¿eh? Que jugamos ahora sábado y el próximo partido es el lunes. Y después el próximo es el jueves. Cuando digo seguido, es seguido. Vale, vienen dudas. A ver, porque si pongo a suplentes aquí, los suplentes tienen que jugar contra Southampton fuera y esto no lo veo. Entonces creo que lo mejor es poner titulares contra Everton y Southampton y dejar a los suplentes para el partido de Cardiff, que además es el equipo más flojo. A ver cómo sale esta jugada, pero debería salir bien, ¿vale? Debería salir bien. Por favor. Por favor. Este primer partido con el Everton sí que deberíamos ganarlo, ya que es en casa. Voy a ir con titulares, tengo hipo. Joder. Este partido deberíamos ganarlo, ¿eh? Sale mandando, Donnarumma desde el banquillo. Y vamos allá, Chelsea-Everton. Chelsea-Everton. Chelsea-Everton no marca a nadie. Cazorla se lesiona. No, joder. Joder, ¿por qué se lesiona Cazorla? Marca Matic. Marca Matic y estamos por delante. Peligro, peligro. ¿Ganamos? Sí, ganamos. Vale, ganamos, pero con un resultado muy, muy ajustado, ¿eh? Muy, demasiado ajustado. Bueno, pero al fin y al cabo, victoria y 3 puntos más. El City, que también gana. Y el Arsenal está a 6 puntos. El Arsenal ha empatado, ¿verdad? Sí, ha empatado con el Liverpool. Vale, pues estamos a un partido de acabar la primera vuelta y somos líderes. Somos líderes, tío, joder. Hay que celebrar esto. Que la temporada pasada a estas alturas estábamos cuartos, a lo mejor, o terceros. No lo sé. Pero vaya, primeros ni de coña. Primeros no fuimos en ningún momento. 2 mensajes en la oficina, ¿qué me queréis contar? Sí, la lesión de Cazorla, claro, 6 semanas. Ya empezamos con las lesiones. Handanovic antes, Cazorla ahora. Ya empezamos con las lesiones. A ver, Cazorla de mi vida. Voy a poner a... Joder, no he cambiado aún el banquillo, tío. El banquillo debería haberlo cambiado ya, hace tiempo. Podría poner a Saúl y a Schneiderle. Joder. Tío, que me sacó el casco y todo. Madre mía, a ver, ¿a quién pongo aquí? Saúl, ¿no? Saúl aquí por Cazorla. Creo que es lo mejor. Y ya ahí en el banquillo que ponga quien quiera. Vale. Me parece bien. Vale, pues vamos allá. Vamos con el siguiente partido. Que es contra Cardiff, ¿vale? Es contra el Cardiff City. A ver, Saúl lo voy a sacar de aquí. Y puedo poner, pues, André Gómez, por ejemplo. Y aquí a Danilo. Vale, listo. Pues vamos con el partido. Vamos a jugar contra... Sturridge ha subido 84, no, eso creo que ya lo vimos en el anterior episodio. Vamos a jugar contra el Cardiff y a ver cómo sale esto. A ver cómo sale esto. Último partido de la primera vuelta contra el Cardiff. Esto quiere decir que hay posibilidades de que el último partido de la liga sea contra el Cardiff en casa. Y eso es bien, eso es bien. Vale, no veo resultados del City de momento. Vale, el City empieza perdiendo contra el Crystal Palace. Pero el Arsenal va ganando, ¿eh? El Arsenal sigue presionando. El City 2-0 perdiendo. Vale, el City ha perdido ese partido. Aún no nos queda ganarlo a nosotros. Un gol nos da la vida, ¿eh? No, por favor, un empate no, tío. Hay que aprovechar estos partidos, tío. Estos partidos fáciles hay que aprovecharlos. Y que encima el City había perdido. Joder, esto es un problema. Porque se nos está acercando el Arsenal. Se nos pone a 3 puntos el Arsenal. No, a 3 no, a 4, ¿no? A 4 puntos se nos pone el Arsenal.
Y el City sigue a 2, que una derrota nuestra ya pone al City líder. Puf. Ese partido teníamos que aprovecharlo, tío. Este partido del Cardiff había que aprovecharlo, tío. Cardiff es el equipo más flojo de la liga, ¿no? Si no es el más flojo, es de los tres más flojos. Miradlo, y está en descenso. Mal. Mal. Y ya está. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, Bellerín me agradece el haber jugado. ¿Y Miazga qué? ¿Qué quiere jugar? Pues no. Lo siento mucho, Miazga. No estamos para poner a jugadores de menos 80 de media. Southampton, fuera de casa. Después de esto hay Copa o Champions o algo. Joder, nos han plantado un partido de Copa. Y es que la Premier, tío, el calendario de la Premier es abusivo. Total. Vale, este partido de Norwich lo vamos a ganar con suplentes. Sí. Vamos contra el Southampton con titulares, ¿vale? Vale, el 11 titular está preparado y listo para ganar a Southampton, ¿vale? Hemos acabado la primera vuelta como líderes, pero queremos continuar la segunda vuelta también. Vamos a ver cómo empieza esto. Southampton-Chelsea, primer partido de la segunda vuelta. Ya hemos ganado a Southampton antes en la liga, pero claro, ahora es fuera de casa, cuidado. De momento ganamos con gol de Di María, empata a Piazón. Vale. Marca Diego Costa, vale, 1-2. Vale, que no empaten. Vale, si no empatan, ganamos. Lógicamente. Empata Pelle. Joder, tío, es que es increíble. Joder, ha empatado una vez y ha empatado otra vez. Pero es que el City también ha empatado. En el 89 ha empatado el City. Es que. Y el Arsenal sigue ganando. El Arsenal se ha puesto segundo, ¿no? Con este partido. Puede ser que se haya puesto segundo. Y encima se lesiona Diego Costa. Otro jugador más lesionado. Tío, nos estaba yendo bien, pero es que no paran de jodernos. Y al final nos va a pasar el Arsenal, nos va a pasar el City y nos va a pasar todo el mundo. Vamos con el partido contra Norwich. A ver, tres mensajes. Esto fuera. Vale. Costa lesionado. Ah, pero eran 4 días, ¿no? Es una tontería. Seguramente este estará disponible para el próximo partido. Son 4 días. 1, 2, 3, 4. Y tiene 2 días de descanso más para el siguiente partido. Yo creo que sí llega. Vamos con la suplente. Zouma ha llegado a 82, por cierto. Cosa que está muy bien. Y vamos con el partido. Chelsea-Norwich, ¿vale? Copa en casa. Vamos a ganar a Norwich y vamos a pasar a la siguiente ronda, por favor. Solo nos vale ganar, porque un empate es partido de repetición y partido en el campo de Norwich, ¿vale? Goles de Pedro y Schneiderlin, ya está. ¡Listo! Bueno, cuidado porque marca Redmond. Y otra lesión más. Sports, deja de joderme. Joder, 2 penaltis seguidos, metes tú, Rich. 4-1, parece el bicho. Parece el grande del bicho. 4-1, ganamos al Norwich y... Y se lesiona Walcott. Estamos yendo a lesión por partido, creo. Estamos yendo a lesión por partido. 7 días, vale. Es el leve. Ofertas por Sturridge. No, Sturridge no se va. Lo siento mucho, pero Sturridge es intransferible totalmente. Por cierto, una cosa que quería comentar. Ya salió ya por fin la demo de FIFA 17 y... Estuvimos ahí en directo y todo eso. No sé si voy a subir un vídeo, haré directo, no lo sé. Pero la verdad es que tengo bastantes ganas de seguir jugando a la demo. Y sobre todo de acostumbrarme, ¿no? Porque el juego cambia mucho, ¿eh? Sin duda es el cambio más brusco en los últimos años, ¿eh? Sin duda alguna. De hecho, es que para ver un cambio igual, un cambio tan brusco, yo creo que de FIFA 13 a FIFA 14... No sé, no me hagáis mucho caso tampoco, pero creo que de FIFA 13 a FIFA 14 también hubo un cambio ahí brusco. No lo recuerdo muy bien, pero bueno. Vamos a ver esto. Tenemos 3 jugadores transferibles: André Gómez, Miazga y Danilo.
¿Y por qué no Ofiacuca? No lo sé. Si Ofiacuca tiene menos media que André Gómez. A ver, un momento, vamos a ver las cosas. Esta es la plantilla suplente. André Gómez es el centrocampista reserva, es el primer centrocampista reserva. Y Ofiacuca es el segundo. Danilo es el tercero, Danilo sobra. Vale, Danilo sobra. Y después, en cuanto a jugadores arriba, tenemos a Oxlade Chamberlain, a Gabriel y a Iñaki Williams. Creo que Iñaki Williams está cedido en el equipo, por lo que no puede salir. Entonces nos quedamos con los tres. Incluso Danilo también no se lo podríamos quedar. Total, para lo que queda ya de temporada y para lo que nos van a dar por él, no vamos a poder fichar a nadie. Después en defensa, Babá es un lateral suplente, Destiglio, bueno, reserva, Destiglio es otro, y como centrales están Rugan y Miazga. ¿Podríamos fichar un central mejor que Miazga? No, eso es lo único que podríamos hacer realmente. Vámonos a la preselección, vamos a ver si a algún equipo le interesa Miazga. Para hacer un intercambio. ¿Y a quién podríamos pillar? Stone, Sule, Bailey, Benatia, Mustafi, Debris. Perrin. Ojo Perrin, aquí un cambio con Miazga. Por intentar lo que no sea. Vale, lo podemos intentar y si nos dicen que sí, pues bien. Y si nos dicen que no, pues nada. Pero se puede intentar. Son 5 puntos y media lo que sube. Y además Perrin es mejor que Terry y que Zoma. Ok, Perrin vendría para ser importante, vaya. No para pasearse. Vale, pues bien. Hay que cambiar esto. Voy a quitar a André Gómez de transferible, que no sé por qué lo está. Y voy a quitar a Danilo también. Vale, Barley no transferible, este también está no transferible. Pues en principio no hay que hacer nada más en este mercado. Esperar a que lleguen ofertas. Si llegan ofertas, pues vendo. Si no llegan ofertas, no vendo. Si no vendo, no ficha. Es así. Vale, jugamos otra vez contra Norwich y después contra el Crystal Palace como visitante. Uf, ese partido del Crystal Palace es más difícil, Suplentes, os voy a quemar un poco, ¿vale? Los voy a quemar un poco, pero confío en que den la talla. Chelsea-Norwich. Estoy por cogerme un pañuelo, sonarme los mocos, que llevo aquí un rato esperando. Pero no, mejor me espero un poco más y ya cuando acabe el vídeo. Y así no molesto. Marca André Gómez, el segundo Sturridge de penalti. Y este partido lo tenemos hecho. Vale, atentos ahora a marcadores recientes, a ver qué sucede por ahí. Marca Sturridge el tercero. El Tottenham va ganando. Y el United ha ganado también. El City ha perdido. Esa es. Pero es contra el Arsenal. ¿Qué nos viene mejor? ¿Que el City gane 3 puntos? O que el Arsenal y el City pierdan 2. No, yo creo que venía mejor el empate, venía mejor el empate. Porque perdía el City 2 puntos y el Arsenal otros 2 puntos. No que ahora, mirad lo que ha pasado. El Arsenal se queda a 2 puntos de mi equipo. Y el City ya pues se queda a 5, se queda más lejos. Creo que era mejor el empate. Sí, sin duda era mejor el empate. Pues a los minutos finales ha marcado el Arsenal para tocar los huevos. Oferta por Miazga, paso. ¿No les interesa Miazga? Pues entonces sí pensamos ya en venderlo. Vale, 15 millones. Estoy pidiendo poco, porque tiene el valor 11 millones, 78 de media, 21 años. Podría pedir más, pero bueno. El Bayern ficha James, 77 de media, aún no ha subido nada. Raro. Bastante. Traoré se medirá ante sus ex compañeros. Pues sí, eso parece. Vamos a ver. Jugamos contra Crystal Palace, vamos con el 11 titular. El tema lesiones, ¿cómo va? ¿Dónde está Cazorla? Cazorla sigue lesionado. ¿Y alguien más? No, todos los demás están bien ya. Vale, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Simular partido contra Crystal Palace. ¿Cómo está Crystal Palace aquí de posiciones? Está el
puesto 15, décimo quinto, y el Liverpool décimo sexto. ¿Qué le pasa al Liverpool? ¿Qué le pasa al Liverpool, tío? Está en la mierda completamente. ¿Y qué le pasa al Tottenham, tío? El Tottenham pasa de ganar la Liga el año pasado a estar séptimo ahora. Yo es que flipo con la Premier, tío. Yo es que flipo con la Premier. Vamos contra Crystal Palace. Joder, han puesto a Donnarumma en vez de Mandanda. Pues nada, hay que confiar en Donnarumma, hay que confiar en la juventud. Vamos allá, Crystal Palace Chelsea. Y el Tottenham que empieza ganando al Liverpool, cómo no. Ribery que falla un penalti, eso ya no me está gustando, ¿eh? Ribery, eso no me está gustando nada. El City que empieza perdiendo, vale, eso es bueno. Vale, empata el City. Ah, no, había empezado ganando entonces. Vale, va perdiendo el City, da igual. Marca Saúl, vale. Hay que estar atentos a todos. No, MacArthur. ¿Quién es MacArthur para marcarme un gol? ¿Quién es MacArthur para marcarme un gol en el 79, tío? No toques los huevos, hombre. No toques los huevos, tío. ¿Y el Arsenal qué? Y el Arsenal gana. Claro, el Arsenal gana a Cardiff 1-2. Cuando yo he quedado 0-0 con el Cardiff. Claro. Qué bien. Pues nada, tenemos al City a 6 puntos y el Arsenal empatado. El Arsenal está empatado y la diferencia de goles es de 3 goles, ¿eh? En cuanto el Arsenal meta una goleada por ahí, ya se pone por delante. Esto es un problema, ¿vale? Esto es un problema, sí, lo es. Miazga sube a 79. No, al final me quedo Miazga, porque total. Bueno, a ver, porque a lo mejor acepta los 15 millones que he puesto antes. Mis minutos de juego, no te quejes, Azpilicueta, que eres suplente. Ficha a Alexandro para que te quitas el puesto, Azpilicueta. Y te lo ha quitado. Por la fuerza del entrenador, que sí que manda. 12 millones ofrecen por Miazga. Estoy por quedarme con él. Es que estoy por quedarme con él, tiene 79 de media. No, es que realmente necesito algo más. Voy a pedir 16 millones porque ha subido un punto de media. Necesitamos algo mejor. Sí, pues, a ver, no es que lo necesitemos, pero si puedo fichar algo mejor para la defensa, pues bien, ¿no? Vale, vamos a seguir. El United negocia con el Bayern por Lewandowski. Y oferta por Matic. Matic no se va. ¿Cómo les interesa al Atlético, los centrocampistas defensivos, eh? ¿Cómo les interesa al Atlético? No pasa nada. No me voy a reír de eso, que después mis suscriptores del Atlético se enfadan. ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Voy a seguir un poco más. Oferta por Saúl. Tampoco voy a aceptar esta oferta por Saúl. Saúl se queda. Oferta por Pastore. Han aceptado 40 millones. Es que yo no tengo 40 millones. Es que yo tengo 12 millones. 12. 12. Y si ajustas el presupuesto salarial, que está mal ajustado, pues te quedan 7 millones. Es que... No, con este presupuesto no vamos a ninguna parte. Vale, ofrecen 15 por Miazga. ¿Vendo a Miazga por 15? Me planto en unos 22 millones. ¿Con 22 millones voy a poder realmente fichar algo mejor que Miazga? Es la pregunta. Es la gran pregunta. El objetivo, sin duda el objetivo es Perrin. ¿Vale? ¿Pero cuánto me cuesta Perrin? Voy a buscar a Perrin. A ver, Perrin, 15 millones. Contactado por Chelsea. ¿Cómo que contactado por Chelsea? Joder, pues me tendré que meter aquí, ¿no? Negociación en curso no, yo me retiré, pero bueno. Voy a ofrecer los 7 millones que... Bueno, no. ¿Cuánto puedo ofrecer? ¿Puedo ofrecer 15? No. 12. 12 sí. Voy a ofrecer 12 para que Saint-Étienne me diga un precio. Cuando me diga un precio, decido si vendo a Miazga o no. Voy a seguir un poco más, voy a alargar un poco más el episodio, pero es que quiero terminar esta operación y no ponerme a grabar cuando tenga que grabar el siguiente episodio y olvidarme de lo que ocurría en este. Vale, jugamos contra West Ham. Cazorla, ¿estás recuperado? Cazorla sigue fuera. Vale, Cazorla sigue fuera. No pasa nada, ¿vale? A ver, jugamos contra West Ham fuera. ¿Qué más partidos tenemos aquí?
Vale, dentro de una semana tenemos un partido contra Burnley en la FA Cup. En la FA Cup, ¿eh? Vale, vamos a ir contra el West Ham con titulares, por supuesto, fuera de casa. Y además es el West Ham, ¿no? Que realmente es un equipo que se está haciendo fuerte en la Premier estos últimos años. Vamos allá. Joder, marca Kouyaté. Y el Arsenal que va ganando. Empata Marquisio. El Arsenal que sigue ganando. El Everton, por favor, Everton, sacadle un empate al Arsenal. Que el Arsenal no me joda esta vez la Premier. Que ya me ha jodido suficiente. Joder, ha habido un gol doble. Qué suerte. Arsenal 3, madre mía, 3-1 el Arsenal. Y nosotros que vamos a empatar con el West Ham. Pues nada. Ya es oficial, el Arsenal es líder. Joder con el Arsenal, tío. Joder con el Arsenal. Es que lo ha ganado todo, tío. Lo ha ganado todo, de verdad. Lo ha ganado todo el Arsenal, de verdad, tío. Increíble. Joder, qué equipo, ¿eh? Qué equipo. Ahí tocando los huevos siempre, tío. Tocando los huevos siempre el Arsenal, de verdad. Queda mucha Premier todavía, pero el Arsenal está ahí, tío, está ahí. Vamos a seguir avanzando, tío. ¿Me van a contestar lo de Perrin o qué? 22 millones, vale. Vendemos a Miazga y fichamos a Perrin. Sí, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, ya esto lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Ya por lo menos sabemos que pide unos 22 millones y medio. Yo creo que por 20 millones nos podremos llevar a Perrin y ficharemos un buen central para la plantilla suplente. Mejor que los dos centrales suplentes que tengo, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Hemos empezado bien el episodio, consiguiendo liderato prácticamente en el primer partido. Y al final hemos acabado con el Arsenal, tío. Con el Arsenal como líder, tío. Increíble el Arsenal. Siempre tocando los huevos, ¿verdad? Siempre. Pero es que hemos empatado muchísimo, ¿eh? Vamos a hacer un recuento de empates. Porque es que no veas. Partido fuera de casa contra West Ham, empate a 1. Partido contra el Crystal Palace fuera de casa, 1-1. A Norwich en casa hemos ganado. Partido fuera de casa contra Southampton, 2-2. Partido fuera de casa contra Cardiff, 0-0. Hemos ganado al Everton en casa. Partido fuera de casa contra United, 1-1. Partido en casa contra Southampton. No hemos ganado ni un solo partido fuera de casa. Un empate fuera de casa. Dos empates fuera de casa. Tres empates fuera de casa. Cuatro empates fuera de casa. Y cinco empates fuera de casa en cinco partidos fuera de casa. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.